Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión vamos a comentar la serie española que ha estrenado Netflix el viernes pasado, 30 de abril, titulada El Inocente, basada en una novela del mismo nombre. La serie, pues, tiene en esta primera temporada, que por cierto no sé si habrá segunda, aunque en esta primera ya parece que queda todo bastante resuelto, pero bueno, como todo se puede estirar, no sé si habrá segunda o no, la verdad. Pues como decía, tiene 8 capítulos esta primera temporada, y los capítulos son de una duración bastante desigual. Estamos hablando desde que hay capítulos de 45 minutos o así, o incluso hay capítulos también de más de 1 hora, 1 hora y 5, 1 hora y 6, 1 hora incluso y 10 minutos, algunos, yo creo. Así que es una duración muy desigual. En principio, los dos primeros son, dos, tres primeros son algo más cortos y luego va aumentando la duración. ¿Y la media cuál será? Pues la media será más o menos unos 60 minutos por capítulo, 1 hora por capítulo aproximadamente. Al final es de lo que estamos hablando, de media, 1 hora por capítulo aproximadamente. Y bueno, pues es una serie que está creada por Oriol Paulo, que es un director catalán de 40 y tantos años, que tiene ya una trayectoria, en televisión, series, pero también tiene una trayectoria en cine. Entonces, bueno, pues eres el creador y el principal guionista, lógicamente, de la serie, y el realizador de la serie, ¿no? Hay que destacar que tiene un elenco de protagonistas que son actores, bueno, pues bastante conocidos. Estamos hablando de Mario Casas como protagonista principal, ¿no? Como sabéis, es un actor muy conocido. Estamos hablando también de actrices como Aura Garrido y Alessandra Jiménez. Y estamos hablando también de José Coronado, ¿no? Que, como sabéis, es un actor ya con bastante experiencia, con una trayectoria muy larga, tanto en cine como en televisión. Entonces, ¿qué tal están los actores, las interpretaciones? Bien, bien, yo las he visto bien. Hombre, a mí la verdad es que Mario Casas me deja un poco frío, me deja un poco frío en general, o sea, no solo aquí en El Inocente, sino en general. No es santo de mi devoción mucho, pero bueno, se puede decir que está correcto, ¿no? Está correcto. Las actrices, ya sabéis mi opinión de las actrices españolas. Creo que estamos viendo una edad de oro, creo que son buenísimas en general. Y las que trabajan en esta serie también lo hacen bastante bien, ¿eh? Tanto Aura Garrido como Alessandra Jiménez, como Juana Acosta, que también participa, también lo hace bastante bien. En fin, realmente son buenas actrices y lo hacen bien. Aquí también en El Inocente. La serie, bueno, pues los aspectos técnicos, la verdad es que no luce mucho, no luce mucho ni la fotografía ni ninguna otra cosa. El tema de maquillaje y todo esto, y caracterización, ¿no? El maquillaje, la caracterización, todo esto. Ahí le encuentro algo extraño. En un momento dado en la serie aparece un cadáver que pues es una persona, o eso pretende ser, parecer, ¿no? Una persona, pero se ve como muy, muy claramente que es un muñeco. Yo llegaba a pensar que incluso está hecho con intencionalidad, como una especie de humor negro, pero yo no sé con qué intención está hecho, pero el caso es que se nota que es un muñeco. Se nota bastante que es un muñeco. Un cadáver, o por lo menos una parte de ese cadáver. Tiene algún que otro fallo también la serie. Más que fallo, errata. Por ejemplo, hay un momento dado que a un policía se dirigen a él como sargento. Como sabéis, la policía española, la Guardia Civil sí, pero la policía española, pues al ser un cuerpo de naturaleza civil, pues no tiene rangos militares. O sea, no hay sargento ni teniente ni nada de esto. Sí que hay inspectores, subinspectores, oficial,
comisarios, todo eso sí, pero no hay sargentos. Otra cosa es la Guardia Civil, pero en la policía no. En cuanto al argumento, el guión, está bien. A ver, el género es suspense clásico. El género de la serie es suspense clásico, de toda la vida. Y bueno, lo que es el guión está bien, tiene su interés. Eso sí, para los impacientes es complicado. Quiero decir, para los que les gusta ya tener mucha información desde el principio, va a ser complicado. Si sois impacientes en ese sentido, va a ser complicado. Es decir, el guión te va dando información poco a poco, como un gotero. Te va goteando la información capítulo por capítulo. En el primer capítulo tienes una información, en el segundo tienes un poquito más de información, en el tercero tienes otro poquito más de información, hasta que en el octavo y último ya tienes toda la información, pero te la va dosificando capítulo por capítulo. Y bueno, pues esto, a lo mejor a la gente así que podáis ser un poco impacientes, pues os pone un poco nerviosos, os estresa un poco, os baja un poco el interés, sobre todo al principio de la serie, ¿no? Primer y segundo capítulo, que es cuando pues dices, ¿y esto por dónde va a ir, no? ¿Por dónde va a tirar? Pues tenéis que tener paciencia, porque realmente la información la serie la da, pero la va dando poco a poco, como os digo. Entonces, quitando esto que os he comentado, bueno, pues el guión está bien. Hay que reconocer que el guión es un buen guión, es un buen argumento, tiene interés, tampoco es que entusiasme, la verdad. Entonces, pues bueno, yo globalmente la veo como una serie que está bien, pero sin más. No la veo como una serie que me emocione y que diga, qué maravilla, la voy a apuntar entre mis series favoritas porque esto es genial. No. Una serie que está bien, que me ha gustado verla, pero que no la voy a apuntar entre mis series favoritas. Total, que 3 estrellas es lo que le voy a dejar a esta serie, a El Inocente. Y bueno, pues haciendo así un repaso, creo que lo hemos comentado todo, ya, ¿no? Casi todo. Os he comentado los defectos que le veo, os he comentado las virtudes, os he comentado las interpretaciones, os he comentado el guión. Está bien realizada, está correctamente realizada. Los fallos ya os los he comentado, los que le veo. Y bueno, pues poco más que comentaros, ¿no? Al final, en el último y octavo capítulo, pues queda toda la trama bastante resuelta, aunque ya sabéis que en una serie nunca se sabe, siempre lo pueden estirar y hacer una segunda temporada. No lo sé, si hacen una segunda temporada, pues merecerá la pena verla, ¿no? Así que bueno, pues de momento lo que tenemos es esta primera, y esta primera ya os digo que yo la dejo con 3 estrellas. Porque está bien, pero no entusiasma, a mi juicio, en mi opinión. Y nada más, nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.